Zaguilojo. Vamos a ver con quién tú estás ahí ahora. Así es, mi querido Bandy. Aquí estoy con la primera de las parejitas. Se trata de los Soto, quienes vienen desde Cristo Rey. ¿Y tu nombre cuál es? Manuel Antonio Soto. Manuel Antonio. ¿Y tu esposa cómo se llama? Frangeli Bello. Frangeli Bello. ¿Y qué le pasa a Frangeli? ¿Está guapa contigo? ¿Salieron peleados de la casa? No. ¿No salieron peleados de la casa? No. ¿Y qué te pasa a ti, mi amor? Que tú tienes una cara como de qué. Nada. Como que... Que llegó tarde anoche. ¿Llegó tarde la noche? No. Ah, ¿él se porta bien? Sí. Qué bueno. ¿Y cómo tú lo conociste a él? Yo lo conocí a él en una fiesta. ¿En una fiestecita? Uh-huh. ¿Y de dónde? ¿Y de quién era la fiesta? Era unos 15 años de una prima mía. Ah, y a él lo invitaron. Él era chambelán. Uh-huh. Él era chambelán. Dígame, Obandi, chambelán. Chambelán. ¿Tú fuiste muchas veces chambelán? Y me ponían adelante por el tamaño, ¿tú supiste? Sí, siempre. Pues mamá, sí. Los más bajitos son los que van adelante. Y entonces estaba en los 15 años. Uh-huh. Y ahí él te gustó. Sí. De una vez. Nos conocimos. No, se conocieron. Y tú de una vez le dijiste que te gustaba muchísimo. Uh-huh. ¿De una vez se lo dijiste en no, esa misma fiesta? No. Ay, ¿cuándo fue que tú le dijiste a él que te gustaba? Seguimos saliendo hasta que nos conocimos bien. Se conocieron bien. Claro. Es decir, el día de la fiesta nada más tú le miraste la cara. Y después siguieron saliendo y lo fuiste conociendo por parte. Le viste los brazos, después le viste los pies. ¿Y cuándo fue que fue aparte de conocerlo bien? Después tuvimos una relación. ¡Ey! ¿Qué pasó? Ahí fue que ella vio bien lo que no, era. No, dijo que tuvo una relación. Espérate. Salimos, ajá, tuvimos una relación y de esa relación vino una niña. ¡Ay, Dios mío! Ah, pero tú tenías razón. Te estoy hablando. Ahí fue que ella lo aceptó cuando ella vio lo que era. ¡Ay, Dios mío! Esta me gente. Vive lejos, me dice. Se conocieron en un cumpleaños, sí, y comenzaron a conocerse más y de una vez. Primer tiro, pum. Así mismo. Ay, mi. Ay, mi. Ay. No, pues yo. Ay, tiene puntería, sí. Ya, muchachos. Ni siquiera en la casa de ella tú habías visitado cuando ya pasó eso. No. Ahí. Bueno. Después fue que tú fuiste después a la casa. Fui a su casa. Y ya sí. Fuiste a la. Ahí. Ay. ¿Y qué te dijo el tío cuando estoy entrando? Pregúntame qué le dijo el papá de ella. A él. ¿Qué le pregunte? Sí, ¿qué le dijo el papá de ella a él? Yo no. A la mamá porque el papá. No, fue la mamá. Fue porque la mamá. ¿Qué te primero, dijo? En esa casa no te conocían, te conocían del cumpleaños, pero sí. No, eran los familiares de ella que te conocían. Su mamá me quería matar a mí cuando me pidió la pregunta. ¡Ay, Dios! ¡Epa! Y ahora es loca con el nieto, porque es así. Ya tú habías saludado a la vieja. Cuando la vieja supo que la niña estaba embarazada, ¿qué te dijo? Me quería matar. Me quería matar. ¿Y qué hiciste? ¿Te comprometiste con ella? No, yo le dije que si ella quería que me la diera, que yo me la llevaba. Y me la llevé. Así mismo. Ustedes se casaron así por esa razón. Hay diferentes maneras de casarse y esta es una de las cuales se casaron. Forzado, sí, pero se casó. ¿Y de eso hace qué tiempo? Nosotros tenemos 5 años juntos ya. Ya de eso tienen 5 años. Mira qué bien. Ah, pues wow. Se siguen queriendo. ¿Y qué nació? ¿Bebé? Hembra. ¿Cómo se llama? Frameli. Frameli, se llama Frameli. Ah. Y ahí está en pantalla Frameli. Qué bonita. Mientras los muchachos, esta parejita del primer encuentro, se ponen. Estamos listos ahí. Estamos preparados ya. Estamos listos. El tiempo lo vamos anotando. Sí, señor. Y corre cuando yo diga la palabra, tranquilo. Corre cuando yo diga la palabra bien. 1, 2. Bien, corre el tiempo. A ver cómo lo hacen esta parejita. Ahí van subiendo la manzana. Ahí va subiendo. Desde que le sube el busto, ahí tiene el chance de entonces él. Él, Manuel, no le puede poner la mano. Sí mismo, Manuel. Ahí va Manuel. Ahí va. No le puede poner la mano a la manzana. Ahí la subió, pero desde que la suba la puede morder y desde que la muerda. Ahí la mordió y se la pone ahí. Ahí, la mordió. La manzana. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Vemos la repetición en pantalla! Ahí están ellos. De repente agarra la manzana, no quiere subir por la barriga porque la tiene más grande que ella, pero está intentando, se le quiere caer, está dando la vuelta, se le está viendo el pecho, pero aguanta.